Vamos a hacer una clase de yoga para todo el cuerpo. ¿Por qué para todo el cuerpo? En realidad, todas las clases que hacemos de yoga nos van a servir para estirar y flexibilizar todo el cuerpo. Pero hoy vamos a poner un poquito más de atención a este aspecto del yoga. En mi opinión, es una de las pocas disciplinas que nos permite realmente trabajar de manera integral la fuerza y la flexibilidad de todas las partes del cuerpo. Recuerdo que existen las cadenas musculares y vamos a trabajar hoy todas ellas en esta práctica que va a ser muy sencilla. Comenzamos por gato vaca. Exhala, mira tu barriguita, recoge el abdomen, eso es, lleva la nariz hacia tu barriguita. Bien, fijaros, eso va a potenciar que se arquee mucho la columna. La intención es juntar el sacro con pues nuestra cara, nuestra nariz. Y a la vez recoge mucho, mucho, mucho el ombliguito hacia el techo. Inhala, mira al frente. Gato vaca es una de las posturas más conocidas, que hay otras disciplinas que la han acogido en su seno, está fenomenal, por su gran valor. Lleva la mirada al frente y saca los isquiones. Los isquiones son estos huesos grandotes que tenemos en los glúteos. Sepáralos y dejas que se hunda el centro de la espalda. Exhala de nuevo. Recoge mucho el abdomen, llevando el ombliguito hacia el techo. La nariz y la pelvis se quieren juntar. Quieres hacerlo muy chiquitito y recoges todo el tiempo, repito, mucho, mucho, mucho el abdomen. Inhala despacito, mira al frente. Vas separando los isquiones, dejas que se hunda la tripita como se hunde y hunde mucho los omóplatos en la espalda. Fenomenal. Con la siguiente exhalación, perro boca abajo. Muy bien. Haz un suave pedaleo. Con la siguiente inhalación, pie derecho delante. Muy bien. Apoya la rodilla izquierda en el suelo. Fenomenal. Marga está haciendo espejo, así que para que la cámara que mira de frente no os liéis. Recuerda, lleva el glúteo izquierdo atrás, lado derecho de la pelvis hacia adelante. Intenta que las crestas ilíacas estén paralelas entre sí. Manos sobre el muslo derecho. Muy bien. Mantén la postura y ahora baja un poquito más hacia la tierra. En esta postura, Anjaneyasana, la rodilla de delante puede superar un poquito al talón de delante. Manos a la cintura. Y aquí vamos a sentir cómo se estira el psoas de la pierna de atrás. Extiende los costados. Eso quiere decir que vamos a llevar los hombros lejos de la cintura, une omóplatos. Con la siguiente inhalación, extiende los deditos de las manos hacia el cielo. Fenomenal. Recuerda, suelta un poquito el peso del tronco para que se doble más la rodilla de delante. Exhala, baja tus manos al suelo. Separa la rodilla de atrás del suelo. Muy bien. Comprueba que los dos pies están separados el ancho de la pelvis y vamos a repetir la operación. Con la siguiente inhalación, manos sobre el muslo de delante, sobre el muslo derecho. Lleva el glúteo derecho atrás, la izquierda de la pelvis hacia adelante y estamos haciendo la misma postura pero con la rodilla de atrás elevada. Vamos a esta variante de Virabhadrasana 1. Manos a la cintura, inhala, eleva los hombros, une omóplatos. Con la siguiente inhalación vuelve a elevar los deditos de las manos hacia el cielo. Exhala, baja tus manos. Muy bien, con la siguiente exhalación, perro boca abajo. Perro boca abajo va a ser una postura muy interesante para estirarnos. Si tienes a alguien que te eche una mano, puedes pedirle que ponga tus manos en los omóplatos y empuje un poquito hacia adelante y también podemos pedirle que ponga las manos en las caderas y empuje hacia arriba y hacia adelante. Eso va a hacer un buen estiramiento que a veces solos es difícil. Bueno, inhala, pierna izquierda adelante, en tu caso la derecha. Eso es, apoya el pie de atrás. Volvemos a la postura de antes, Anjaneyasana, manos sobre el muslo izquierdo.
Lleva el glúteo izquierdo atrás, lado derecho de la pelvis hacia adelante. Saca un poquito los isquiones. Al exhalar, baja el sacro hacia la tierra. Eso va a empezar a hacer que pique el psoas del muslo que está atrás. Manos a la cintura. Anjaneyasana se llama esta postura. Inhala, eleva los hombros, une homóplatos. Con la siguiente inhalación, extiende los deditos de las manos hacia el cielo. Muy bien, respirando la postura. Suelta un poquito más el peso del tronco, dobla un poquito más la rodilla derecha. Fenomenal. Muy bien, haces que brillen un poquito más los deditos. Exhala, baja a postura de alerta. Muy bien, presionando hacia los deditos del pie de atrás, estiras la pierna de atrás, separando la rodilla del suelo. Imagínate que es muy intenso para ti esta postura. Pues dejas la rodilla de atrás apoyada y repites. Pero si te es posible, la separas del suelo. Con la siguiente inhalación, manos sobre el muslo izquierdo. Muy bien. Aquí vamos a tener cuidado en no superar con la rodilla el talón, al contrario que la postura que hicimos anteriormente. Lleva el glúteo izquierdo atrás, lado derecho de la pelvis hacia adelante, saca isquiones, baja el sacro hacia la tierra. Aquí el picorcillo de la pierna de atrás es un poquito diferente. Manos a la cintura, inhala, eleva los hombros, une homóplatos, con la siguiente inhalación, eleva los brazos al cielo. Muy bien, respira la postura, inhala profundo, exhala, baja postura de alerta. Muy bien, con la siguiente exhalación, pie izquierdo adelante, manos a la cintura, mira el espacio delante de la esterilla, extiende costados, une homóplatos, inhala, incorpórate. Fenomenal. Nos vamos a poner mirando hacia el frente, ocupando todo el ancho de la esterilla, separa los pies todo lo que puedas. Prasarita Padottanasana. En esta postura vamos a tener cuidado en llevar los deditos de los pies, de los dos pies, hacia el frente. Manos en la cintura, inhala, eleva los hombros, une homóplatos, con la siguiente inhalación, brazos en cruz. Muy bien. Vamos a estirar los brazos y la intención va a ser que los talones y las muñecas estén en la misma línea, así que vamos a intentar separar un poquito más los pies entre sí. Pero quizá no podemos, no pasa nada. Siempre está la postura perfecta de la foto y luego la postura óptima para cada uno de nosotros. Muy bien, de nuevo manos a la cintura. Inhala, eleva los hombros, une homóplatos y al exhalar flexionate. Llevando los glúteos atrás, la parte alta de los muslos atrás. Deja que caiga la coronilla un poquito más. Muy bien, en esa postura tenemos que tener cuidado que no se vaya el peso para adelante. Entonces llevamos los glúteos un poquito más atrás y entrecruzado los dedos de las manos detrás de tu espalda. Primero los codos suaves y después al exhalar estira los brazos y lleva las manos hacia el espacio que hay por delante de tu cabeza. Importante que no se vaya la pelvis hacia adelante, sino que se mantenga en línea con los talones. Y podemos llevar las manos un poquito más hacia adelante. Muy bien. Manos a la cintura, dobla un poquito las rodillas, mira el espacio delante de la esterilla, extiende costados, une homóplatos, inhala, incorpórate. Juntamos los piececillos y volvemos al frente de la esterilla. En esta práctica vamos a intentar que se estire todo el cuerpo. Hemos elegido posturas para sentir cuando terminamos la práctica que realmente se ha estirado totalmente todo el cuerpo. Los hombros, la zona lumbar, el psoas, inhala, eleva los brazos, el cuádriceps, exhala, flexionate. Inhala, pierna izquierda detrás. Bueno, vamos a hacer también una postura un poquito de fuerza. Apoya la palma de las manos, exhala, lanza la pierna derecha arriba del aire, dobla la rodilla, lleva el piececillo todo lo que puedas hacia la izquierda. Y vamos a llevar la rodilla todo lo que podamos arriba. La rodilla derecha, todo lo que podamos, arriba, 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 arriba. Inhala y lanza tu pierna a Ekapada Raya Kapotasana. Muy bien. En esta postura vamos a intentar que la rodilla de delante vaya lo más posible hacia su lado. Cogemos el piececillo de delante, lo llevamos también un pasito hacia adelante, como ha hecho Marga. Vamos a mirar el pie de atrás y vamos a comprobar que el pie, la rodilla y la cadera están en la misma línea. Muy bien, respira la postura. Inhala,
Recoge el abdomen, une omóplatos, al exhalar da pasitos con tus manos hacia adelante. Muy bien, haz un cuenquito con tus manos, extiende costados, une omóplatos, al exhalar baja el corazón hacia la tierra. Importante, seguimos llevando el glúteo derecho atrás, lado izquierdo de la pelvis hacia adelante. De hecho, el lado izquierdo, la cadera izquierda baja un poquito hacia el suelo. No es que tenga que bajar mucho, pero recuerda que es importante que... ¿Por qué? Porque si no, se va a quedar descompensada la pelvis, se va a quedar arriba. Así que la intención es bajar un poquito. Inhala despacito, vuelve al centro. Muy bien. Exhala, Adho Mukha Svanasana. Conecta con tu respiración. Haz un suave pedaleo. Con la siguiente exhalación, camina hacia tus manos. Manos a la cintura. Mira el espacio delante de la esterilla. Inhala, incorpórate. Baja tus brazos. Conecta con la respiración. Inhala, eleva los brazos. Exhala, flexiónate. Inhala, pie derecho detrás. Vamos a hacer el otro lado. Ya sabéis, apoya la palma de las manos. Exhala, lanza la pierna izquierda arriba y al aire. Dobla la rodilla, lleva el piececillo todo lo que puedas a la derecha. La rodilla arriba, 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 arriba. Yo le estoy ayudando, pero vosotros, eso es para que entendáis, la acción va hacia el techo. El pie todo lo que pueda hacia el lado contrario, en este caso hacia la derecha. Inhala y lanza tu pierna de Ekapada Raya Kapotasana. Muy bien, lleva el glúteo izquierdo atrás, lado derecho de la pelvis hacia adelante. Igual, comprueba que el talón y la rodilla están en línea con el piececillo. Extiende costados, une omóplatos, al exhalar da pasitos con tus manos hacia adelante. Haciendo un cuenquito con las manos para ahuecar las axilas, poder unir manos omóplatos, al exhalar baja el corazón hacia la tierra. Y todo el tiempo llevando el glúteo izquierdo atrás, lado derecho de la pelvis hacia adelante. Mantén la respiración fluida, inhala y exhala. A veces cuando hay mucha apertura, cortamos la respiración. Deja que caiga el corazón hacia la tierra. Muy bien. Inhala. Vuelve al centro. Exhala. Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo. Igual, si tienes a alguien que te ayude para estirar un poquito más, esto es un gran estiramiento. Empujando, que te empujen, y si no lo haces tú, esas son las acciones que tienes que hacer tú sola o tú solo. Empujas desde el sacro hacia los pies, fuerte. Muy bien, haz un suave pedaleo. Con la siguiente exhalación, camina hacia tus manos. Inhala, baja a cuclillas y siéntate. Bueno, si tienes una mantita, es ideal. Pondrías la mantita debajo del culete, debajo de los glúteos, solo en la mitad de los glúteos dentro de la manta. Estira las piernas, sepáralas el ancho de la esterilla. Dobla la rodilla derecha en Janu Sirsasana. ¿Qué significa en Janu Sirsasana? Que la rodilla va a ir hacia el suelo. Inhala, extiende costados, une omóplatos. Al exhalar, da un par de pasitos con tus manos hacia adelante. Muy bien. Inhala, al exhalar con la mano izquierda coges el pie izquierdo, mano derecha a la cintura, eso es, extiende costados y lleva el hombro derecho más atrás, dobla un poquito el codo izquierdo, lleva el hombro derecho más atrás, como si el hombro derecho quisiera unirse al izquierdo por la espalda, y extiende los deditos de la mano derecha hacia el techo. Giras el brazo hacia tu cara y al exhalar lleva el brazo por encima de la oreja. Muy bien. Todo el tiempo, el costado derecho hacia atrás, el costado izquierdo hacia abajo un poquito. Perfecto. Haz una respiración profunda. Inhala, vuelve al centro y cambiamos de pierna. Muy bien. Separas
el ancho de la esterilla. Esto es una variante de Parivrita Yanushirsasana. Muy bien, inhala, extiende costados, al exhalar da pasitos con tus manos hacia adelante. Muy bien, al exhalar coges con tu mano derecha el pie derecho, mano izquierda la cadera y vamos a hacer la misma operación. Lleva el hombro izquierdo más atrás, más atrás, más atrás, extiende los deditos de la mano derecha hacia el techo, al exhalar giras el brazo hacia tu cara, inhala y al exhalar llevas el brazo por encima de la oreja. Muy bien, y sigues llevando el hombro derecho, perdón, el hombro izquierdo más atrás, respirando la postura. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Exhala, vuelve al centro, estira las dos piernas. Bueno, vamos a hacer Paschimottanasana, una postura que me gusta mucho y que igual, si tienes a alguien que te ayude y si no, pues lo vamos a hacer con mucha conciencia. Piernas estiradas, inhala, extiende costados, eso quiere decir que los hombros van así, alto, lejos de la cintura, mantén erguida tu espalda. Inhala y al exhalar, flexiónate dando pasitos con tus manos hacia adelante. Vamos a intentar que la flexión nazca de esta zona, que no se curve en exceso la zona dorsal, aunque es inevitable, pero vamos a intentar evitarlo. Al exhalar con tus manos, agarra tus pies. Inhala y al exhalar, empujas el corazón hacia tus pies. Empujas la coronilla hacia tus pies, ¿no? El corazón no quiere tocar los muslos, sino que, imagínate que pudiéramos, el corazón empuja hacia los pies. Dobla un poquito los codos y muy importante que las piernas permanezcan estiradas. Haz un par de respiraciones inhalando y recogiendo el abdomen. Nosotros en Yoga Esencial en casa practicamos Ujjayi Pranayama. Tenéis por ahí, no sé si hay algún tutorial por ahí. Inhala, recoge el abdomen, creo que sí. Intentaremos dejarlo en la descripción. Muy bien, empuja el corazón un poquito más hacia adelante. Eso es, inhala despacito, volvemos. Bueno, pues vamos a terminar con unos instantes de Savasana. Siempre que hacemos una práctica, aunque sea cortita, es interesante hacer Savasana, esta postura de relajación. Así que túmbate boca arriba. Pies separados el ancho de la esterilla, manos hacia el cielo. Recuerda, si es invierno, te tapas un poquito, aunque sea así la barriguita. Si es verano, también. Si es invierno, pues te puedes tapar los piececillos. Conecta con la respiración. Importante también que no haya tensión en tu nuca. Recoge un poquito la barbilla hacia tu pecho y suelta los hombros suaves hacia el suelo. Conectando con la respiración. Soltando con cada exhalación cualquier tensión que pudiera quedar en tu cuerpo. Moviendo los deditos de tus pies,
y de tus manos. Y suavemente te irás incorporando, doblando las rodillas, apoyando los pies en el suelo. Muy importante incorporarte de la manera correcta. Al exhalar te tumbas sobre el costado derecho y te tomas unos instantes para volver a conectar con tu día a día. Y recuerda, si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte a nuestro canal, y en el cual vamos a buscar prácticas sencillas, también tenéis meditaciones, pranayamas, herramientas en definitiva para tu día a día, para encontrar la calma, para encontrar la reconexión con nosotros mismos y nosotras mismas. Te animo a practicar yoga, el que sea. Namaste.